La verdad que nos recibieron muy bien. Con los brazos abiertos acá y nosotros estamos encantados de poder venir a hacer felices a los nenes. Y tenemos 5 partidos de liga que son finales, intentaremos apurarlo al máximo y centrarnos también en la UEFA, ¿no? Tenemos un partido clave contra el Sevilla y vamos a intentar llegar a la final. Una experiencia súper linda para mí, ya lo había hecho ya en Nápoles y en Gremio, pero creo que acá la gente, más para los niños, es darle una alegría. Bueno, empezamos hoy a trabajar, ya estamos pensando en Osasuna y nada, sabemos que es un equipo muy difícil y más en su campo. Espectacular, siempre estar rodeado del valencianismo es una maravilla, y llegar aquí a Montreux y el recibimiento que han tenido con la banda de música, la Traca, tanto Fede como Edu Vargas, estaban encantados y una alegría importante, y el valencianismo está súper vivo y con una ilusión de los próximos partidos de seguir dando el máximo para seguir ese sueño que tenemos todos de dar un pasito más en la UEFA Europa League. Es una peña que nace del sentimiento valencianista, que aglutina los tres pueblos, como os he dicho, que son de la Vall dels Alcalans, Montroi, Real y Montserrat. Nace en el año 1994, este año cumplimos el 20 aniversario, estamos en el máximo apogeo a nivel de peñistas y bueno, esperamos seguir muchos años. El mensaje es muy directo, muy claro, que luchen hasta el final siempre, porque al final más que un club es un sentimiento lo que está detrás de todos ellos. Llamarse hace 20 años ya de la peña, es una peña compartida por tres pueblos hermanos y es una maravilla, porque hay que ver lo bien que se llevan.